gestión como diputado local del Distrito 13, con cabecera en la ciudad de Pachuca de Soto, es un deber legal y una responsabilidad como servidor público informar a la ciudadanía las actividades realizadas durante este periodo, además de promover con ello un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad. Por ello, deseo compartir con las ciudadanas y los ciudadanos las principales acciones de mi tarea legislativa, realizadas desde el Congreso del Estado de Hidalgo durante el primer año de ejercicio. Desde el inicio de esta 63ª legislatura, a partir de septiembre de 2016, he buscado mantener una intensa actividad en la tribuna del Congreso del Estado, a través de un gran número de iniciativas y acuerdos económicos, y en las comisiones legislativas en las que participo, pero también un estrecho contacto y atención con las demandas de los habitantes del distrito. Mi labor como diputado se ha enfocado a los temas más sensibles para los hidalguenses, tales como la educación, el desarrollo sustentable, el desarrollo social, el de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, combate a la corrupción, derechos de los trabajadores y la gestión de demandas ciudadanas. Esos han sido los principales ejes del trabajo de mi gestión. En materia legislativa, deseo destacar los grandes avances que en un año hemos logrado desde el Congreso del Estado, en temas tan importantes como el nuevo sistema estatal anticorrupción, fortalecer el sistema de justicia penal, el fortalecimiento de los derechos de las personas, una mayor atención a la seguridad pública, mejores servicios urbanos, entre otros. El trabajo legislativo no se concibe sin el contacto directo con las personas, por eso la gestión social y las reuniones permanentes con los ciudadanos del distrito me permitieron atender de manera directa las necesidades de trabajadores, comerciantes, amas de casa, estudiantes. Para lograrlo, ha sido fundamental el aporte de quienes me han apoyado para cumplir este reto. Mis amigos diputados de la 63ª legislatura, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, mis compañeros maestros, mi familia y mi equipo de trabajo, cuyo esfuerzo, apoyo, generosidad y solidaridad contribuyeron a ello. El sentido fundamental de este año de trabajo legislativo ha sido que las personas y las familias de Hidalgo puedan tener una mejor calidad de vida y más oportunidades de igualdad para alcanzar un mayor desarrollo para nuestro estado. Al concluir el primer año de ejercicio legislativo en el Congreso del Estado de Hidalgo, les reitero mi compromiso de ejercer con responsabilidad la honrosa representación popular que he asumido, gracias a la confianza de los ciudadanos del Distrito 13, para aportar mi mejor esfuerzo en bien de México y de nuestro gran estado de Hidalgo.